Así que tenemos que hablar de las regiones por su nombre. En aquella ocasión, la primera vez que hicimos esto, hablamos de Arica y Parinacota. Luego nosotros tuvimos que hacer nuestro examen de título, así que nos dedicamos a eso. Y ahora retomamos con estas charlas para darle continuidad, un poco de contenido entretenido a nuestra cuenta. Claro, la idea es ir Así que región por región, ir pasando por todo a lo largo de nuestro país y que todos podamos aprender un poquito de lo que es nuestra cultura en general. así es, eso es. También quiero saludar a los amigos de que están, se sumaron a esta transmisión, que nos están escuchando por una aplicación que se llama Sello y el canal La Llave de los Misterios. Así que quiero saludar a La Llave de los Misterios que están unidos a la transmisión, ahí nos están escuchando incluso de otros países también, así que me imagino. Un saludo para ellos también. Un saludo a Los Lagos, es tuyo también, que se acaba de unir a Francisca. Así que un saludo Eso. para todos ellos. A todos los amigos que se estén uniendo, la idea nuestra es poder dar algunos tips, refrescarnos un poco de la información de lo hermoso que es nuestro país, de los diferentes lugares que existen para poder recorrer, para poder conocer, bueno, que podemos reivindicar nuestra cultura, todo eso. Hoy se conmemora y bueno, fue un hecho terrible, como tú dices, Alberto, y la clara explotación de las personas en esa época. Exactamente, así que bueno, y ahí ese es un hecho que había que comentarlo porque si uno habla de las salitreras no puede obviar, digamos, toda esa historia. Así que bueno, las salitreras, como decimos, gran lugar para ir a conocer. Ah, bueno, ¿y qué pasaba? Porque decíamos que las salitreras tienen toda una connotación paranormal. De esto se van a estar muy interesados nuestros amigos de La Llave de los Misterios, porque a ellos les gusta toda esta historia. Así que se cuentan un. La gente que va a visitar esta zona, que no solamente son chilenos, va mucho extranjero también, viven muchas experiencias paranormales, sobre todo en la zona del hospital, fíjate. Claro. Ahí hay gente que ha visto, se ve un niño, se han visto niños, personas, atendiendo, gente que incluso ha interactuado con la gente. O sea, espíritus que se han Exactamente. aparecido y le han hablado a los que están ahí, y después se dan cuenta los visitantes que han estado hablando con un espíritu. Una cosa muy loca. Y hay una historia que rescatamos ahí que Carlos se las va a relatar. Adelante, Lee. Gracias, Alberto. Sí, es una Adelante, sí. experiencia bastante extrema en el ámbito paranormal. Yo que tuve la oportunidad de visitarla hace unos años atrás, realmente un clima bastante intenso. Hay muchos relatos, yo escuché bastantes afirmaciones y una me causó curiosidad en general. Esta tiene que ver con una familia que venían dos personas, una mamá y un hijo, llegando del extranjero a vivir a Chile. Acá tenían familia chilena, obviamente. Y una vez llegando al lugar, lo llevaron a visitar las salitreras, ya para que las conocieran. Llegando al lugar ya se les había hecho tarde, eran prácticamente las 5 de la tarde por lo que recuerdo, y los guardias les dijeron que la salida del lugar era hasta las 6:30, por lo tanto iban a tener una hora, un poco menos para recorrerla, así que tenían que demorarse lo menos posible. Ellos accedieron, así que entraron, empezaron a recorrer, y de pronto se les acercó una persona, ya estaba oscuro prácticamente en ese entonces. Y le empezó a hablar, lo sirvió como guía y le dijo que él era el guardia de la salitrera Humberstone, que no se preocuparan, que él lo iba a acompañar en todo momento y lo iba a llevar hasta la entrada una vez finalizando la ruta. Las personas preocupadas, se le empezó a hacer tarde y le preguntaron que si había problemas, que se quedaran un poco más, porque ya le habían advertido en la entrada que tenían que estar afuera a las 6:30. El tipo muy convencido les dijo que no se preocuparan, que él era el guardia de interior de la salitrera, así que no había problema. Ya terminando la ruta, recorrieron muchos lugares, todas las habitaciones, fueron al teatro. La persona le habló en todo momento, lo que le causó curiosidad a ellos, que le hablaba como que lo estuviera viviendo en presente. Todo lo hablaba en presente, le mostraba a la gente cómo vivía y tenía un aspecto bastante antiguo esta persona. Ya ellos no le tomaron mayor importancia hasta que finalizaron la ruta y él les dijo al interior de la salitrera que hasta ahí llegaba él, que él no podía llegar más hacia la entrada porque su labor era cuidar el interior de la salitrera.
Llegando a la entrada, finalizando la ruta, estas personas fueron increpadas por los guardias. Les dijeron que por qué se habían demorado tanto si ellos les habían advertido la hora de salida del lugar. Estas personas impactadas le dijeron que habían estado compartiendo con un guardia adentro que supuestamente era el guardia de la salitrera y él le había dicho que no había ningún problema, ya que podían irse a la hora que quisieran, que él se hacía cargo. Las personas, los guardias de la entrada, impresionados, le dijeron que adentro no quedaba nadie más, que los únicos guardias que habían eran ellos dos. Lo terrible de esta historia fue cuando salieron y afuera hay una persona siempre vendiendo souvenirs. Aquí ella maneja una cantidad de fotografías antiguas y justamente ellos al ir a comprarle a esta persona, a una abuelita que está ¿Qué permanentemente trabajaba en el ahí? lugar, claro, ellos impactados hablando de lo que le había sucedido porque no lo entendían, no sabían de dónde había aparecido la persona y nadie lo conocía. Entonces la abuelita les mostró una cantidad de fotos antiguas y justamente en una de esas fotografías aparecía la persona que le había servido de guía al interior de la salitrera y él se jactaba del guardia, claramente había sido un guardia antiguo de la salitrera, ya Sí, una cantidad de, claro, la habían, persona de la época. exactamente, habían estado compartiendo con una persona fallecida, O sea, un espíritu. exactamente. Y ahí va lo que tú dices, Alberto, que hay personas que han compartido con gente que está muerta y yo creo que le ha pasado a muchos, a lo mejor ni siquiera lo saben con quién compartieron y han tenido la presencia de personas del más allá ahí con Exactamente. él. Yo sé que en la parte del hospital se han visto muchas, un tipo grandote que lo han visto varias veces sentado y que se ha buscado la historia y bueno, es que como decíamos nosotros, ahí murió muchísima gente, falleció en la salitrera. Entonces, Otro. efectivamente debe ser una zona muy cargada, o sea, Muy, muy no me cargada. Mira, yo extraña la vez que... que visité el lugar, fui con mi señora, que nos está mirando también, y ella, antes de ir conmigo, había ido con una amiga, ya había viajado a la región de Tarapacá, habían visitado la salitrera, y justamente ella, sin guía, obviamente, las dos caminando por al interior de Humberstone, recorrieron muchos lugares, muchos pasadizos, y sin querer llegaron al hospital. Y cuando llegaron al hospital, sintieron una baja de temperatura impresionante, quisieron sacar fotografías y las cámaras les fallaron todas. Ellas no entendían por qué y al final sintieron no sé cómo llamarlo, una presencia extraña, se sintieron pesadas y prefirieron salir del lugar, pero las cámaras no les Imagínate. funcionaron. Tremendo, tremendo. Bueno, así como esa, hay muchísimas historias. Por ahí están, me acuerdo yo que hay un programa español que viajó a la salitrera y que un programa en España muy famoso de Iker Jiménez, que viajaron a la salitrera y cuentan, de hecho, les ocurrieron algunas cosas. Así que, no, la verdad es que es muy loco. O sea, aparte de toda la historia que uno vive ahí. Puede incluso hasta llevarse algún sustito de regalo ahí yendo a visitar la salitrera. Así que, bueno, yo no las conozco, ¿eh? He investigado harto, pero no he podido. Así que me tengo pendiente ahí ir Pero a la salitrera. en un futuro Apenas queremos acabe la viajar cuarentena, obvio. queremos viajar con turistas, así que ahí va a llegar Sí, la eso oportunidad, sería. Vamos a Alberto. armar un grupito para ir a esta parte, porque como decimos, la región de Tarapacá tiene muchísimo. Muchísimo. Y fíjate tú que en 16, todos los 16, perdón, todos los 10 de julio ocurre algo en Tarapacá, en la zona, perdón, los 16 de julio, en la zona de Tarapacá, en la localidad de La Tirana, que es, bueno, ya todos van a cachar, que es la fiesta de La Tirana también. Ese otro gran evento, ¿no es cierto?, anual que se realiza en la región de Tarapacá, que es la fiesta de la Tirana, una fiesta religiosa que es de las más grandes que existen en Chile, Claro. que, digamos, reúne a un montón de grupos, de cofradías se llaman, ¿no es cierto?, estas cofradías que hacen procesiones, haciendo bailes, danzas típicas que vienen, muchas vienen también. Que son herencia desde los grupos aborígenes étnicos, y hay danza, un montón de danzas como las Frenada. morenadas,
Diabla, la famosa diablada que todo en el colegio alguna vez le tocó bailar, las diabladas. Pero también habían danzas que los chinos, danzas que tenían, que estaban influenciadas por el extranjero, ¿ya? exactamente. Hay que recordar que en la época del Celitre, esta festividad de la Tirana nace digamos, de la población más, de los obreros aymara que trabajaban en las minas de cobre y plata de Bolivia, ¿ya? De ahí empiezan a hacer esto, esta tradición de la Virgen de se me olvidó, tiene un nombre, una Virgen que digamos, se venera en Bolivia, y que después, obviamente con la anexión de los territorios a Chile, se empieza a chilenizar, y sobre todo en la época del Salitre. Hay que recordar que en la época del Salitre también llegó mucha gente afuera, no solamente trabajaban chilenos, sino que hasta gringos venían a trabajar de obrero, bolivianos, peruanos, etcétera, gente de todos lados. Y eso, bueno, hizo muy rico también todo el aspecto cultural, y esto se vio también influenciado en esta festividad de la Tirana, que actualmente también viene mucha gente de Bolivia, Perú, a participar de esta festividad. Claro. Como decíamos, son cofradías, varios días que se hace fiesta, que se hacen estas procesiones, que se saque a la Virgen, ¿no es cierto? Se pasea ahí, y está esta competencia prácticamente que es a través de los bailes, y bueno, dura varios días esta festividad. Ahí Y dice este es Chelita, muy yo rico. lo viví, es hermosa, dice ella. Ah, perfecto, muy bien, excelente. Claro, debe Por ser lo que entiendo, espectacular. y fíjate que un pueblo que La Tirana, su pueblo no llega a más de 1.000 personas, no No, van más allá. es muy Y en chiquitito, esta época, en julio, llegan alrededor de entre 250.000 y 300.000 personas, imagínate cómo se vuelve la cosa. Bueno, y aparte que, bueno, durante el día están estas procesiones, en la noche, bueno, hay carrete también ahí, la gente lo pasa bien. Y bueno, todo esto termina con una gran misa, un día, pasado varios días de esta festividad, una gran misa, se tiran fuegos artificiales, hay como un evento, hay una misa de clausura también, donde asisten autoridades, tanto eclesiásticas como políticas, etcétera. Así que es una fiesta, una festividad también muy, muy bonito, que congrega a mucha gente. La Tirana vive en torno, todos los años, esperando este gran evento. Así que también sería muy fascinante ir a conocer, digamos, esta festividad. Entra a todas nuestras redes sociales.